Ha estado el Rayo en la segunda división. Es un equipo que en el partido ante el Real Madrid hace apenas 2 meses, si lo hubiera ganado, se habría metido en Champions. Se metió en el sotavón en las últimas jornadas, pero yo creo que además ha sido un poco de justicia poética que haya sido un histórico como Raúl Tamudo el hombre que haya sido encargado de salvar al Rayo. Hombre, lo siento mucho por el Villarreal, que es, como decía Látigo, un ejemplo de gestión, y la mala suerte que tiene este hombre, el técnico lo tiene, que lleva 2 descensos seguidos, y por cierto, de rebote va a ser filial del Villarreal B, que es un drama más para el equipo amarillo. Ya llevamos cuatro, sí. Baja el Villarreal, se mantiene el Rayo Vallecano en un final farto. Son los dos primeros grandes titulares que dejan una noche histórica para el fútbol español, porque el Villarreal llevaba mucho tiempo en primera división, jugando mucho tiempo en la Liga de Campeones y contra todo pronóstico se va a segunda. Sobre todo Villarreal, que como apuntaban era el equipo en el cual todo el mundo lo señalábamos como el equipo que no iba a bajar. Porque tiene. Imágenes, David, en directo del estadio de Vallecas, me las comentabas ahora, toda la afición de Vallecas en el estadio Normal. celebrando una permanencia que tenían prácticamente perdida hasta el final. Así que vamos a ver el gol de Tarudo, por cierto. Sí, no, yo creo que el drama es lo de Villarreal. Yo creo que encima se van a ir prácticamente la totalidad de los jugadores interesantes del Villarreal. Las fichas que se pagan en primera no se puede pagar en segunda división. Y el Villarreal, aunque ha descendido, es el equipo que para mí tiene jugadores de mayor calidad en su plantilla. El tema de Lotina y el tema de buscar responsabilidades, no tan solo en el tema de Lotina, sino en el tema de Garrido, porque el Villarreal está así por cómo empezó la temporada. No, no me vale que digan se fue Cazorla y por eso el Villarreal está como está. El Villarreal tenía plantilla y equipo para, vamos, aguantar en primera división tranquilamente.